Hola a todos chavales, soy Kibli de Roxas y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro Let's Play de Pokémon Edición Roja Original. La magia de los videojuegos aquí. En fin, en el último episodio cruzamos el Bosque Verde y llegamos aquí a Ciudad Plateada. En el Bosque Verde atrapamos a Thor, nuestro Pikachu. Ya sabéis que yo soy la Fangirl número uno de Pikachu. Y la verdad es que tiene bastante ataque. Me gusta bastante, tiene bastante ataque. Pero bueno. Y llegamos a Ciudad Plateada, vencimos a Brock con nuestro Charmander Axel super fuertote que está. Y como podéis ver, bueno, lo habréis visto cuando he enseñado los Pokémon. He subido a Thor a nivel 10. Y nada, vamos a continuar la aventura. Tenemos que ir por aquí a la derecha. Lo que me da rabia es que va un poco lento. ¿Por qué no corres? ¡Corre! No corre, no. Venga, lucha conmigo. Estaba mirándote, estabas mirándome, ¿verdad? Sí, es que eres tan hermosa que no he podido resistirme. Vale, chica quiere luchar, envío a Pidgey. ¡Wow, Dios! Pikachu lo va a violar un poquito, me han dicho. Me han dicho que Pikachu te va a violar un poquito. Venga, hasta luego. Vale, además le he hecho un crítico, o sea, venga. Súper efectivo, perfecto. Vale, 105 puntos de experiencia. Vale, no, seguimos con Thor. Uy, ¿por qué le he dado aquí? Sí, si no quiero cambiar. Vamos, Pikachu, impactrueno. La verdad que Pikachu contra esto... Dios, ¿no la ha matado? Ah, claro, es que no le he hecho crítico. Antes antes la ha matado porque era crítico. Dios, me acaba de dar duro, ¿eh? Con el tornado. Ya está, vale, bien, ya está. Pidgey enemigo se desmayó, vale. 105 y ya está. Hemos vencido a la chica. ¿Me das tu número, guapa? ¡Eres muy malo! Más malo soy en otros lados. Bueno, va. Bueno, vamos a continuar. Aquí hay bastantes entrenadores, así que... probablemente hoy sea bastante lucha. Otro cazabichos, venga. Parece que las madres hayan puesto a procrear solo para sacar cazabichos, en serio. Salen cazabichos por todos los lados. Un Caterpie. No creo que tenga muchos problemas. Impactrueno. Vamos, Pikachu. Un placaje. Bueno. Hostia, pues quita bastante, ¿eh? Hombre, yo le quito más, pero. ¿Impactrueno era físico? Es que no me... Sí, me imagino que sí. Si es Impactrueno, será físico, me imagino, no sé. No tengo ni puta idea de los ataques físicos, los que son especial, ni nada. Thor subió... Vale, Pikachu subió a nivel 11. Voy a utilizar a Weedle. Sí. Vamos a sacar a Axel, porque Pikachu ya está un poquito tocado. ¡Pikachu, vuelve! Vamos, Axel. Y con un Squash me imagino yo que lo violaremos muy fuerte. No sé si evolucionará en este capítulo, Axel. Me imagino que sí. Voy a utilizar a Caterpie. No. Vamos a seguir con Axel. Otras ascuas. Y no tendríamos. No deberíamos tener muchos problemas, ¿no? Venga. Hasta luego, Caterpie. Y no ha subido de nivel. Bueno, ya subirá. ¡Otra vez ganaste! A ver, ¿que lo conocíamos de antes, acaso? Voy a ir rápido a curarme. A curar a Pikachu, por lo menos, porque está un poquito. Me han dicho que le han violado un poco los bichos. Y sobre todo el Pidgey ese con tornado. Sí, venga, cúrame. Venga, gracias. Uy, Dios. Como si no hubiese pasado nada. Ya estamos aquí otra vez. Venga, al lío. Hola, me gustan los pantalones cortos. Son muy cómodos. ¿Por qué me dices eso? No sé. ¿Se me está insinuando, chicos? No sé, a lo mejor se me está insinuando el chaval y no me he dado cuenta. Me lanzará Ratata. Venga, Pikachu, tú puedes. Impactrueno. Jaja, has fallado. Te jodes. ¿Por qué me haces látigo? Intenta atacar. Intenta hacerme daño. Es que si no, vas a morir a lo tonto. El Ratata acaba de morir a lo tonto. Thor 133, vale. Un Ekans. Buf, un Ekans. Vamos a cambiar a Axel. Es que no me fío. Qué feo es el sprite de Ekans. Por Dios, parece una mierda. Con agarradera, ¿sabes? Parece una mierda con asa.
¿Soy yo el único que piensa que es una mierda con Asa? En serio, es que estoy tan mal. Picotazo venenoso, Dios, que no me envenene, que no me envenene. Dios, me ha envenenado. ¿Cómo no? Envenenado. Venga, porque sí, porque el juego me odia. Y ya está. Y Axel acaba de subir a nivel 16, así que probablemente evolucione. No me lo puedo creer. Y he ganado 165. Ahí va, Axel está evolucionando. La primera evolución del juego, chicos. La verdad que es un poco... La evolución es un poquito caca. ¡Oh! Axel ha evolucionado a Charmander. O sea, Charmeleon, perdón. A ver, creo que tenía un antídoto, ¿no? Sí, vamos a usarlo. No apetece volver al centro Pokémon. Vamos a por aquí. ¡Hola! ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora tengo que enfrentarme a los dos. Me cago en la leche. ¡Ay, Dios mío! Acabo de escupir a la pantalla, Dios, qué asco. Me emociono demasiado. Vale, un ratata. Venga, Pikachu, viólalo muy fuerte por detrás. Que sois ratas, ¿no? ¿Ratas con ratas? Ataque rápido. ¡Ay, va! ¿Pero qué me estás contando? Me acaba de quitar media vida de un ataque rápido. ¿What the fuck? Látigo... Bueno. Vemos que Ratata quiere morir. No me ha hecho ningún ataque. Ha decidido, pues te hago un látigo ahora que me quedan 3 puntos de PS y así me matas tranquilamente. Gracias. Un Nidoran. Vamos a continuar con Pikachu, va. A ver si aguanta. Oh, Pikachu, tú puedes. La verdad es que no le quito mucho y placaje probablemente... Oh, Dios. Me van a matar a Pikachu, pero bueno. Una cornada, Dios. Vale, adiós, Pikachu. No, Pikachu. ¿Por qué? Yo te quería. En fin, vamos, Charmeleon. Ascuas. Exactamente lo que tiene Charmeleon encima de la cabeza, que es un cuerno, una oreja, es que no tengo ni idea. Es un poquito amorfo. El sprite, quiero decir. Bien, me han violado a Pikachu. Bien, pues nada, volvemos al centro Pokémon. Bien, me encanta perder el tiempo. Menos mal que puedo acelerar. Gracias, venga, hasta luego. ¡Yuhu! Siempre me como el cartel este cuando acelero, no sé por qué. Vale, y ya estamos aquí. Y toca contra este. Vamos a acelerar un poco porque si no nos tiramos aquí todo el día. Un Weedle. Si es que... Justamente los que usaba Pikachu. Justamente eran los que más fuertes estaban. Luego me saca un Weedle este tío y no me hace nada. En fin, hasta luego, Weedle. Pikachu 99, bien. Kakuna. Sigamos con Pikachu. Bueno, sí. Sí, vamos a seguir con Pikachu. Impact Trueno, Pikachu. La verdad es que esta parte es un poco coñazo, porque es todo el rato lucha contra entrenadores, pero bueno. Otro menos. Venga, Pikachu, que te vas a chetar poco a poco. Los que... ¿Alguno me diré si voy a evolucionar a Pikachu, a Raichu? No lo sé, sinceramente no tengo ni idea. Sé que se puede conseguir una piedra trueno, pero es que no sé. Me gusta... Tengo mucho odio a Raichu por la serie, porque... Por el combate ese de Raichu contra Pikachu, que se decían que Pikachu era un debilucho y tal, y le tengo mucho asco a Raichu. No me lo tengáis en cuenta, es... Me he visto, de pequeño veía la serie y quieras que no, me influyó mucho, así que... No puedo ver ni los Raichus, pero bueno. A lo mejor lo evoluciono si veo que sus estadísticas no son muy buenas. Y muy bien, Pikachu. Así me gusta, Pikachu, que te los violes. Y Metapod. Podría hacer el chiste de... ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Dios, no puedo contarlo, es demasiado malo. Cuando tienes mucho frío, ¿qué haces? Metapod. ¡Jaja! Dios mío. No, vale, podéis pegarme. El chiste es malísimo. Bueno, que la mayoría lo conoceréis, pero es que es malísimo. Ay, Dios, ¿por qué lo he contado? No quería contarlo, pero al final lo he contado. Ay, Dios mío. Solo por el chiste ya me podéis dar todos los dislikes que queráis. No me importa. El chiste lo merece. Ay, en fin. Y ya está, venga. Venga, que quiero avanzar. Dios, ¿cuántos combates quedan? ¿En serio? Venga, creo que es el último ya. Venga.
Puedo luchar contra mis nuevos Pokémon. Ay, Dios mío, ¿por qué hay tanto entrenador por aquí? A ver... Si es que... Quedan 5 minutos de capítulo, más o menos. Y no hemos avanzado ni 17 fotogramas, o sea... Bueno, sí, hemos avanzado, es una exageración, pero sí. No hemos avanzado una mierda. Me baja la velocidad, pues me la suda un poco que me baje la velocidad, porque Pikachu sigue siendo más rápido. Ahora ya a lo mejor soy un poquito más lento, pero bueno, ya te mato con este golpe. Me hace disparo de mora, no entiendo la inteligencia del juego de hacerme 4 disparos de mora seguidos, siendo él ya más rápido que yo. O sea, pues vale. Bien, Pikachu sube a nivel 13. Pikachu se está chetando. Por cierto, si queréis decirme Pokémon para el equipo, acepto sugerencias. Todavía no sé... Bueno, tengo un Pokémon que sí que voy a añadir en el equipo. Más, que no lo voy a decir hasta que no lo atrape. Pero de momento no sé cuál más. Así que si me podéis aconsejar uno de agua, porque me interesa uno de agua para el equipo. Y no tengo ni idea de cuál es más bueno, ya que Squirtle no me lo he cogido, pues... En fin... otro Metapod. No voy a repetir el chiste, porque si no os va a dar otra embolia y me vais a odiar. Venga, impactúen a Pikachu. Pikachu ya empieza a estar fuertecito. Venga, Pikachu, impactrueno. Venga, ya está, venga, vale. Hasta luego, Metapod. Ya está más o menos a buen nivel. Pikachu está al 13 y Charmeleon está al 16. Así que estamos bien de nivel. Yo creo que estamos bien de nivel, no sé. Tú luchas también, me cago en la leche. ¿Por qué aquí todo el mundo lucha? Oye, ¿por qué? No sé qué. No me interesa lo que digas. Venga, va, que pase esto rápido. Dios, un Jigglypuff. Como me haga canto, voy a hacerle onda trueno, ¿sabes? O sea... Que le follen, o sea, sí. Voy a hacer onda trueno, que no me apetece que me cante. Está paralizado, bien. Impact trueno. ¡Ah, Pikachu! ¡Tú puedes! Bien, está paralizado, bien. Ataque crítico. Está paralizado. Aquí, en la primera generación, no me acordaba yo de esto, se ve que... Ah, vale, sigue paralizado. ¿Me acaba de desactivar el impact trueno? Ah, no, me ha desactivado el gruñido. Vale, entonces no pasa nada. Que lo que iba a decir que si cuando paralizabas un Pokémon no se movía ningún turno, pero veo que sí. Lo único que tenía la suerte que ha habido 2 turnos que nos ha movido. Estoy teniendo bastante suerte en esta partida. Vale, vencimos a la chica. Por cierto, el Jigglypuff está un poquito, me han dicho, redondo. Parece un balón de playa. Venga, por aquí. Más entrenadores, no. Vale, no hay más por aquí. ¿Tú luchas? No, no me voy a jugar, No quiero luchar más. Y... aquí había un centro Pokémon, espero, ¿no? Sí, vale. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Venga, cúrame rápido, puta. Venga, sí, gracias, venga, hasta luego. ¿Por aquí había algo? No sé. A lo mejor hay algún objeto, ¿no? Pues nada, empezamos en el monte Moon. Entrada al túnel, vale. Avanzaré un poquito en el Monte Moon y probablemente lo deje por la mitad. Ay, debería haber comprado repelentes. ¡Ugh! Sí, debería haber comprado repelentes, pero bueno. ¿Sabéis que esto lo acelero? Las batallas contra... ¿La MT-12? Espera un momento. MT-34, usar... Pistola agua. ¿Pikachu, puedes aprender pistola agua? No. Mierda. Vale, pues ya está. La verdad es que debería dejar objetos en la caja, porque si recordáis, en este juego la mochila se llena, y además muy rápido. Una poción, qué bien. Una poción para mí. Bien. Por aquí. Esa chica quiere luchar, pero pasando un poco. Me sale otro Zubat. Das un paso y te salen 57.259 Zubat y sus crías. Bien. Otro Zubat, venga. Impact trueno a Pikachu. Pikachu aquí se va a chetar bastante con impact truenos. Ya está a nivel 14. Dios mío. Creo que por aquí no era, pero bueno, un Geodude no le afecta, así que vámonos. Por aquí. Ahí va, un Team Rocket. Nosotros, el Team Rocket, somos los bandidos Pokémon. Rocket quiere luchar. Rocket envió a Sunshine. Bien, no le afecta los ataques de Pikachu. ¿Cuándo aprende ataque rápido, Pikachu? Ah, mierda. Vamos, Axel, tú puedes. Ataque arena, ya empezamos con los ataques arena. Ay, en fin.
Bueno, al menos las Squall la ha dado. Bien. ¿Muere de un golpe? No. Mierda. Otras Squalls, que no falle. Bien, vale, pues ya está. No, es que le tengo un asco al ataque de arena, ¿en serio? Creo que... No sé si en el competitivo está capado, ¿no? Es que yo no juego competitivo, la verdad. Pero creo que está capado el ataque arena, ¿no? Sí. No voy a cambiar de Pokémon. Tal vez debería haber cambiado de Pokémon porque tiene un ataque arena, tiene un poco menos de precisión, pero bueno. Además he hecho un crítico, vale, perfecto. Y va a sacar a Zubat. Sí, a este sí que voy a sacar a Pikachu. ¡Vamos, Thor! Me hace gracia porque el sprite de Pikachu cuando miras a los Pokémon es de un Jigglytuff. Es muy gracioso. Están llamando gordo. Está gordo, pero le están llamando gordo. Además, el juego le llama gordo. Vale, ¿no se ha cargado un golpe? ¿Supersónico no? Bien, ha fallado. Bien, bien. Vamos, Pikachu. Muy bien. Me acabo de dar cuenta que por aquí no era. Porque me acuerdo que aquí estaba uno del Team Rocket y nada más. No había nada más. Si no me equivoco, claro. Ah, vale, hay un objeto. Bueno, al menos hay un objeto. Roxas encontró un más PS. No creo que lo use, sinceramente. Ahora, luego, cuando lleguemos a un centro Pokémon, dejaré las MTs y los objetos que no use. Vamos a avanzar un poco. Vamos, un poquito más rápido, un poquito más rápido. Por aquí, por aquí, por aquí. Me estoy evitando a los entrenadores. Tal vez no debería. Venga, luchemos. Vale, Impact Trueno. Dios, no le hago una mierda, vale. Pokémon, Axel. Absorber no me hace una mierda. Ascuas. Sé que he dicho que no iba a acelerar las batallas contra entrenadores, pero es que... Ay, es que me cansa un poco. Vale, ya está. Y Axel está ya a nivel 17. Dios, está chetando demasiado. Tiene bastante ataque y ataque especial. Está bastante bien. Me gusta el Charmeleon que me ha tocado. Oh, he perdido. Roxas ganó 165. Vale, vamos por aquí. Ni no, ni no, nani. Bien, un Pokémon. Venga, Pikachu, Impact Trueno. Se me han acabado los Impact Truenos, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Por aquí había algo? Sí, hay un entrenador. Vamos a ver si lo puedo evitar. Es que no, es que... ya están bastante chetados los Pokémon. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a luchar, va. Porque me diréis, sí, te evitan los entrenadores, pero luego luchas contra los Pokémon que te salen normalmente. También tienes razón. En fin, Impact Trueno, va. Venga, Pikachu. Ratata, sigamos con Pikachu. Dios, cuidado, ¿eh? Dios, ¿hola? Zubat, nah. Yo creo que aguanta Pikachu, ¿no? Venga, Pikachu, tú puedes. ¡Aguanta! ¡No te mueras! Vale, bien. Ay, Dios mío, Pikachu. ¿Cómo me haces sufrir? Vamos a usar una poción. Y ya está. Apañado. Es que por aquí está la piedra lunar, creo. Si no estoy equivocado, a ver, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, ahí está la piedra lunar y por donde tenemos que ir. Bien. Y me sale un Pokémon justamente. ¡Un Paras! Nah, no me gustan los Paras. Y otro Pokémon, venga. Vale, ya viene aquí lo del Team Rocket, así que vamos a dejar por aquí el episodio, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo. Dadle a like y comentar si queréis y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.